herencia para todos en Instagram, que estamos creciendo muchísimo y en Instagram estamos creciendo. A pesar de algunas críticas que nos hace nuestro amigo Javier Moslaga, pues mucha gente sigue la cuenta nuestra de Instagram, porque tenemos mucha información para que apliques la gerencia en tu vida y seas más feliz. Hoy vamos a conversar sobre la ética para los emprendedores. Este es un tema que nos han pedido mucho y que es necesario rescatar. Personalmente pienso que la ética permite que seamos más productivos porque vamos a aumentar nuestro nivel de confiabilidad. La imagen que proyectamos de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento, la imagen profesional está en función de la ética y la confianza que generemos. Entonces, mientras mayor confianza generemos, más prestigio podemos capitalizar y de esta forma, por ejemplo, tener más y mejores clientes. La ética estudia la capacidad de comportarnos de acuerdo a valores, principios, que tocan inclusive a la bondad. Y la ética está presente en cada proceso que cualquier persona realiza, pero especialmente en los negocios. A veces la ética no aparece por ninguna parte. Entonces es muy importante que construyamos pilares dentro de la cultura productiva que se sostengan en la ética. Construir empresas socialmente sanas, humanamente respetuosas y económicamente rentables beneficia a todos. ¿Qué es ser ético? Ser ético es proyectar los valores y principios y actuar con acciones socialmente responsables que traigan beneficios individuales y comunitarios. Esto es muy importante, porque las empresas y los emprendedores funcionamos en las comunidades. Entonces, la gestión, el servicio al cliente, la ética está en la calidad de los productos, en la imagen personal, en el mercadeo y sobre todo en la honradez que debe caracterizar las relaciones. En un ambiente de mayor honradez, el clima de confianza se eleva y más posibilidades hay de ayudar al que está más débil económicamente. Entonces podemos ayudar a más gente. El aumento del prestigio es una consecuencia directa de la aplicación de la ética. Cuando estás construyendo un emprendimiento o una marca, o ya es una marca establecida, bueno, el prestigio es fundamental en eso. Vamos a continuar conversando sobre ética empresarial, imagen y emprendimiento. Luego la siguiente pausa, ya regresamos. Hacer nuestra grabación extraordinaria. No me ves, te leo. Si tu pana van. El tifón. Gracias para todos con Rafael Nieves. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, sobre todo Instagram, @ Gerencia para Todos en Instagram. Por cierto, quiero darle la bienvenida a nuestro compañero Javier Moslaga, que se incorpora aquí a Gerencia para Todos con sus comentarios siempre tan oportunos. Hoy estamos hablando de ética, pero también de ética toca la imagen. Y por cierto, yo tomo mucho las sugerencias de Javier Moslaga en cuanto a imagen personal y lo que hacemos también en las redes sociales. Tomo muchas cosas que me dice el señor Javier Moslaga, otras no, porque la cuenta a veces también tenemos que pasar a todo el mundo. Claro. Y fíjate, hoy estamos hablando de ética y el tema del prestigio. La ética permite que podamos capitalizar el prestigio.
Y una cosa que tiene que ver con el prestigio es también la imagen. No solamente basta serlo, a veces también es bueno parecerlo. ¿Qué opinas tú de eso, Javier? Bueno, yo pienso que es importante el tema de la imagen, porque como en una oportunidad que conversamos en este mismo programa, la imagen nos lleva a alcanzar muchas cosas, motivado a que la presencia que tú lleves o como tú estés, de acuerdo a así tengas mucho conocimiento y tengas muchas herramientas, la primera visión que se lleva una persona de ti, la primera imagen, es lo que va a vender. No, y por cierto, mira, yo tengo este enfoque que opino, fíjate, yo también creo que es una cuestión de respeto hacia los demás. Claro. Es decir, si tú vas a visitar a alguien o vas a recibir a alguien en tu oficina, bueno, esa oficina tiene que estar adecuada, claro, para recibir a las personas, y tú deberías estar vestido adecuadamente. O tú vas a visitar a una persona o vas a